avui um, no és una entrevista entrevistada com a tal no? però um, crec que eh, es mereix això que farem ara perquè us he de dir, amigues i amics eh, seguidores de Golfas que el nostre estimat Òscar el friki, el tècnico <laughs> l'Òscar de Golfas eh, se'n va. Se va no sabem si a buscar a su mamá con un mono <laughs> o no ho sabem però, bueno, se'n va de, de la ràdio, se'n va de golfes, tot i que sempre serà un golfo i sempre estarà en nostres corazones. I avui, eh, ja que no tenim entrevista, doncs volia acabar el programa fent-lo venir. Mm. Així que, Òscar, per favor, entra. Entra, hola. I direu, oh, qui està canviant les càmeres? I és que avui m'he portat a mi primo, Nil, que sempre, bueno, quasi sempre està de públic, li mira, Nil, eh, Eso es una sorpresa, que voy ferri al Oscar y a vos al, al concepto de sorpresa no aguantes y ahora estoy yo allí eh, con estaba allá en el carril y le digo al Oscar, bueno, pero esto cuando se acabe, cuando acabéis de hablar, ¿qué hago? Y yo a ver, aquí hay algo que no os ha entendido mucho, y efectivamente ha chafado una mica la sorpresa, pero era de decir que tú me lo dijiste... y te dije de broma. Bueno, Oscar Martínez Benzingut. Sí, es el que está... ¿Fumas mucho? Sí, también. Eh, sí. Mira, es el que está detrás gofo. de las cámaras cuando hacemos el carré, que en una ocasión va, también va a estar a la van. Es el que está a radera de, del sol y de todo. Y el que... Una de las personas que fa golfa es posible, igual que el video gol, todo, todo, todo. Por eso, ¿por qué te vas? Porque siento que tengo que cerrar una etapa aquí y empezar nuevos proyectos solo. Uy, qué con, serio, con se ha puesto de repente. A ver, ¿No es, es que le pones una cámara, le pones el micro y yo sé claro, serio. De repente, o sea, no me sale otra cosa. De repente, qué bueno, qué bueno. Bueno, que decía que yo cuando te dije, hostia, al final, pues no podemos tener entrevistada porque ha caído, eh, ha caído, te imaginas, al suelo porque no, no puede ser. Eh, me dijiste, hostia, pues me a mí, ¿no? Que bueno, claro, sé pero qué. Yo, yo solo dije de completo. Claro, pero broma. yo me quedé en plan, O… Oh, vale. ¿Sabes? En plan, ya dije, hostia, me ha chafado la sorpresa. Pero después ha venido a mi primo y ahora ha chafado el. ¡Grande! Pero bueno, se lo compensamos porque ha traído cerveza y está a los mandos de la realización de, de vídeo. Así que muy bien. Bueno, ¿qué te cuentas, Oscar? ¿Cómo te sientes aquí? Eh, es muy raro. Estoy acostumbrado a estar ahí detrás y estar aquí es como de, hostia, cuánta presión, ¿no? Pero, ¿y qué tal? ¿Qué te ha parecido, Golfash? Eh, ¿Qué te pareció la experiencia en Golfas? Porque contigo mira, empezamos en Mafalda, en Mafalda también. En Mafalda, en Mafalda o sea, uh -huh. yo creo que, fue, que ha sido una evolución de, de, del, mismo, del mismo programa uh -huh. y que yo creo que esto va a llegar muy lejos. A pesar de que yo me tenga que bajar del barco ahora. Claro, no. después cuando estemos triunfando querrás que te llamemos. Por supuesto. No, pero de verdad yo creo que, que esto va a ser un, un sitio que va a llegar, o sea, un sitio... Un... un sitio también llegamos a ser un sitio. Va, va a ser un programa que si sigues como lo sigues haciendo, poniendo el cariño que le pones y todo, va a llegar muy lejos. Qué bonito, ¿eh? qué bonito. Yo le he portado para eso, para que diga cosas bonitas y, y ya está. No sé, Oscar, eh, no sé, España es tuya, el micro es tuyo, no sé qué quieres decir. Que siempre estás ahí y siempre te tenemos que escuchar por pinganillo. Porque no tengo muchas cosas que decir. Pero bueno, <laughs> bueno eh, eh, gastar el Twitch Prime en cajas 98. Ya está. Me encanta porque es como que viene patrocinando por Twitch, con la, con la sudadera y todo. Eh, bueno, no quieres decir nada más. Eh, yo no qué sé decir yo qué sé mira a ver voy a contar un detallito vale. que poca gente sabe que fijaos aquí siempre voy a estar presente ah es verdad que estás firmado no, yo, yo tengo firmada la pared la tengo firmada es verdad eh para, para que esté siempre la huellecita cajas es verdad cajas cajas por qué cajas te puedo decir la verdad o te puedo mentir me puedes decir dos cosas puede ser sí vale venga mira. primero la mentira o <coughs> oh, la verdad Venga, va. Es verdad, no lo de verlo. No yo, yo, yo con mis amigos tengo algo dicho. Que el día que yo encuentre una caja completamente circular y funcional, yo me voy al monte a vivir y desconecto de todo. <laughs> vale. O eh, yo entré en un taller de rap con 14, 15 años y yo en esa época pues, yo estaba a mi bola, yo no me enteraba de nada. Y me preguntaron, hey, ¿cuál es tu mote? ¿Cuál es tu AK? Yo no me enteré a pregunta y lo primero que se me ocurre decir, cajas con K. Me gusta y desde entonces se quedó. Hostia, no pueden ser las dos, ¿verdad? Ah. Porque me parecían las dos súper, que lo has dicho aparte, súper convincente. Es que son muchos años contando las dos historias. O sea, ¿cómo lo tienes de preparado, no? Cajas, cajas, me gusta. ¿La gente dónde te puede seguir? Eh, por Twitch, por Instagram, por Twitter, por la calle, con cuidado. Sí. Uf. Eh, ¿Y qué vas a hacer? Porque me dijiste que tenías un proyectito, ¿se puede contar algo? Correcto, ¿O vamos a yo, hacer yo tengo un proyecto con, con amigos Ajá. que va a ser un canal de YouTube y Twitch de divulgación de criptomonedas, uh -huh. que no a todo el mundo le puede interesar. Y luego está mi proyecto en particular, uh -huh. eh, que es hacer streamings IRL. Uy, ¿y eso qué es? In real life, es decir, yo cojo, en, en este caso me con un móvil, me lo pongo al pecho, eh, chavales, nos vamos a comprar al Mercadona. Y, y, y dijéramos que la gente me acompaña mientras yo hago mi día a día o algo, cosas que se, se pueda hacer de normal. Mm -hmm. Pero que por lo que sea no te apetece hacerlo o algo, pues tienes ahí un canal de puedo verlo. Qué bueno, ¿eh? Quédate con su cara porque lo va a petar, ¿eh? Pues Oscar, no sé si no quieres contar nada más. Yo digo, quiero que salga aquí despedirme, que la gente de golfa se despida porque. Y es lo que te dije, para mí no se va un técnico, se va eh, una parte de golfas. O sea, golfas, ahora mismo éramos tú y yo. Y claro, ahora me dejas mmm, triste, viuda, abandonada. Pero bueno, lo, eh, supongo que lo superaremos, supongo. Y nada, digo, eh, que la gente te vea, que la gente te siga y que vea quién ha hecho posible todo esto. Y te vuelvo a repetir, eh, eres un tío que vale mucho tanto en la mesa de sonido como fuera de, la, de sonido. Bebe muy rápido también cerveza, me sigue el ritmo, eso siempre es algo que, que, que valorar. Y nada, que muchísimas gracias por todo, Oscar, eh, que aunque no estés en golfas, yo te espero para la cerveza de después, de mañana, del domingo, de lo que sea, que ha sido un placer, que espero que te vaya muy bien, que estoy segura que te va a ir muy bien porque te lo mereces. Y nada, que golfas siempre será tu casa y como tú has dicho, siempre estarás presente. Voy lo emocionado, lo No, vale, lo emociona, lo emociona, no vale así, voy claro. a acabar llorando, ¿no? Vale, no vale. <laughs> bueno, Oscar, cuídate. Eh, no, este coño. momento, este momento, eh, enfócalo, enfócalo. Muy bien, muy bien ahí. No, coño, gracias, gracias a ti por, por coño, la, la confianza de decir, no, no, te quiero a ti con esto. Efectivamente. Y yo, antes le he preguntado, eh, si te pago con cervezas, tampoco te vas a quedar. Tenemos que negociarlo, pero de momento no. Pero no pasa nada, Golfas siempre va, va a estar ahí y yo voy a estar ahí para ti. Así que eh, nada, nos despedimos con Oscar. El programa, no, no, despide tú y despídete sí. también de, de nosotros. Pues nada, hasta aquí mi etapa en Golfas. Eh, muchísimas gracias a todos, a todas y a todes por por ver el programa, por llegar hasta aquí. No dejéis de verlo a pesar de que yo me vaya, aunque yo os hago dos veces contadas en todo el programa. Y recordar todos los lunes, aquí tenéis el programa en directo y a lo largo de la semana en las redes sociales de la radio tenéis eh, todos los, todos los, todas las secciones y todo subido. Así que yo paro ya porque me voy a poner a llorar.